Okay. Ahora sí. Okay, perfecto. So Mario Mineros con Mario Mineros Photography. Mario, ¿por qué no me cuentas o le cuentas a las personas que nos van a estar viendo quién es Mario? ¿Cómo empezaste la industria? ¿Qué te llevó a ser fotógrafo? Cuéntame. Oh, man. Gracias de nuevo por inviting me here today. Yo soy Mario Minero, soy un fotógrafo aquí en Virginia, D.C., en Maryland. ¿Cómo comencé? Fue un poco interesante, pues tenía un trabajo full time y se enfermó mi mamá y tenía que yo en ese momento pensar en cómo cuidarla. Y pues, como saben ustedes, en nuestra cultura no es opción. Siempre se tiene que cuidar nuestros papás. Me fui de mi trabajo sin saber exactamente qué iba a hacer. Y un amigo, un buen amigo mío, me preguntó, pues, ¿qué vas a hacer? Y hablando ahí, me dice, pues, ahorita mismo vas a ser mi fotógrafo para todos mis listings. y de ese momento comencé Real Estate Photography y de allí creo que mi personalidad, pues crecí y hoy hago varias cosas con photography. Eres muy talentoso y se puede ver por el lens de la cámara, de las fotografías que haces. So, si no te importa, quiero agradecerle a tu amigo, Tony Rivas, por inculcarte, por darte ese push que necesitabas, porque era un hobby antes, ¿no? Y ahora lo convertiste en una carrera. Y creo que es muy importante para todas las personas que están allá viéndonos o nos van a escuchar, que usualmente la pasión que tenemos por algo es usualmente el mejor trabajo que llegamos a hacer, ¿no? Porque todos tenemos un trabajo, pero hay veces que no a todos les gusta, ¿no? Pero cuando encontramos esa pasión, creo que se nota y en tu caso de verdad se puede ver. Mario y yo hemos tenido el placer de trabajar juntos en varios proyectos, en varias casas que yo he vendido. Y como les había repetido al principio, este seminario, esta clase virtual es cómo preparar su casa para fotos profesionales. Ya escucharon quién es Mario, quién es el hombre detrás de la cámara. Y Mario, todavía me recuerdo el primer día que tú y yo nos conocimos. ¿Te recuerdas el café que nos fuimos a tomar en Sterling? Hace cuánto, 2 años y medio, ¿no? Sí, Sí. café cubana. Ajá, es cierto, es cierto. Y mira que aquí estamos ahora los dos. Hablemos un poquito de fotografía profesional, ¿ok? Como agente de bienes raíces, cuando voy a vender una casa, siempre les digo a mis vendedores, es muy importante que la casa se vea hermosa para que las fotografías también reflejen eso, porque la fotografía es una reflexión de cómo la casa se ve, ¿no? Y queremos que las personas vayan a ver la casa. So, tengo acá una pequeña descripción que usamos en la presentación de listings del broker donde yo estoy con McInerney Associates. Y dice, una hermosa foto en línea podría ser la única razón por la que alguien querría ver su hogar. Y es muy cierto. Y ustedes que están viendo, que tratando de comprar casas o pensando en comprar casas, se están yendo el teléfono y están viendo las fotografías. O sea, es la verdad, ¿no? 100%, sí. ¿Sabían ustedes que 95% de los compradores siempre buscan su casa en línea, online? Y se van a Zillow, se van a Trulia, se van a cualquier website que ustedes puedan haber escuchado, ahí se van. Y es muy importante que las fotografías se vean bien, ¿verdad, Mario? Sí, 100%. No puedo pensar en una cosa que no tratamos de comprar en estos días que no lo encontramos online. Con todo, exacto, con Sí. todo. Carros, teléfonos, ropa, lo que sea. Hay un dicho que dice, una imagen vale más que 1,000 palabras. Y eso es muy cierto. Y aquí tengo un ejemplo perfecto para todos ustedes, ¿ok? Si están buscando casas, ¿qué casa van a ir a querer ver? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Obviamente, la de la izquierda, ¿no? Porque está el césped cortado, la casa se mira mucho mejor. So, una de las cosas que yo ofrezco cuando voy a vender una casa es obviamente las fotografías profesionales y también, y Mario va a hablar un poquito de su lista que tiene, de las cosas que hay que hacer para poner la casa lista para el día de las fotografías. Y yo sé, Mario, que en tu lista una de las cosas es cortar el césped o la grama, como se dice, ¿no? Sí. Es importante porque si se miran las dos fotos, ahí se piensa, pues una casa se cuidó y la otra no.
Exactamente, y no queremos, yo como agente de bienes raíces representando a mis vendedores, quiero asegurarme que las personas vean que pusieron el trabajo y el dinero en esa casa y vale la pena comprarla. Sí. So, yo sé que cuando yo hago una cita contigo, usualmente voy y la hago en la internet y tú tienes tu lista que me mandas y yo luego se la envío a mis clientes para que estén listos. Danos un poquito de las cositas que tienes acá para que las personas sepan, ok, ¿qué puedo hacer? Y con mucho gusto podemos enviarle, ¿verdad, Mario? Esta lista a las personas que estén interesados y nos dejan saber. Sí, gratis. ¿Verdad? Cualquier persona que quiera. Ok, so, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú pones atención que deberían de estar hechas por alguien que está pensando en vender su casa para el día de la foto? Pues, siempre lo más importante es que la casa se mire bien abierta, bien limpia, bien diseñada, ¿se dice? Diseñada. La razón es porque queremos que hagan varias gentes de cualquier cultura que lleguen y quieran comprar la casa. Uh-huh. Por ejemplo, todos aquí creo que amamos a Jesucristo, pero maybe solo one Jesucristo en la casa. Es cierto. Y una de las cosas que tratamos de hacer es, y vamos a hablar en la siguiente slide, creo que era la siguiente, era de personalizar la casa. Y cosas así es importante. Cada quien tiene su fe, cada quien tiene su religión y se le respeta. Pero hay cosas que necesitamos remover de la casa cuando lo vamos a vender para que las fotografías no salgan. Porque como tú dices, especialmente en el norte de Virginia, es una mezcla de culturas y no sabes quién va a querer comprar tu casa. Una de las cosas que me gusta acá en tu lista que pusiste en español y me encanta, es obviamente las ventanas cerradas, pero las cortinas abiertas, porque queremos que la luz natural entre por las blinds, ¿no? Por las cortinas. Uh-huh. So, llego al siguiente tema. ¿Por qué es la, y lo dejé en inglés, perdón, ¿por qué es la luz importante para el día que tú vas a estar ahí tomando las fotografías? ¿Por qué necesitas tener iluminación, creo que se diría? Sí, pues piensen, nadie quiere entrar a un cuarto oscuro y nadie quiere ver una foto con algo que no se puede ver claramente. So, cuando la casa tiene suficiente luz, sea por la ventana o sea por las luces que están puestas, todo se mira bien inviting. Y ahí en ese momento voy a escoger entre la otra casa y esta, cuál casa yo quiero ir a ver ese día. So, es importante tener mucha luz. Te sientes invitado, creo que sería en español. Sí. ¿Verdad? Sí. Quiere decir, esta foto que tengo acá es un proyecto que tú y yo recientemente hicimos, donde no habían las lámparas. Esas lámparas que estaban ahí, creo que no tenían los bombillos todavía o algo así, ¿verdad, Mario? Sí, no tenían. Y tú le dijiste a mis clientes, es muy importante que pongamos las luces. Y desafortunadamente tuviste que ir de vuelta porque no estaban completamente preparadas. Pero la diferencia de esa sala, mira qué bonita se mira. Y es lo que queremos reflejar en la foto, ¿no? Son detalles que importan. Sí. Este es un ejemplo de las cosas que no queremos que se vean en las fotografías. En estas dos fotografías se mira, no hay luz, no hay iluminación. No puedes admirar la carpeta que está en el piso. El cuarto, que es la foto en mi mano derecha, se mira que tiene ventanas, pero desafortunadamente necesitamos un poquito más de luz, ¿verdad? ¿Quién va a querer llegar ahí a ver eso? Dilo en español lo que me dijiste ahorita en la otra sesión. Cuando queremos ir de vacaciones, ponte a cualquier lugar, ¿qué miramos? ¿Qué vemos? Y eso, cuando vamos a vacaciones, pues buscamos en el internet, vamos y digamos Hilton.com. Y cuando se llega ahí, se ve una foto, el cuarto bien abierto, la luz brilla, todo, la cama hecha bien. Y en ese momento escogemos nosotros, ok, aquí es donde yo quiero relajarme. Y so you book it en ese momento y ahí, igual, como vender una casa, ahí escoges y le decís a tu agente, ahí quiero ir a ver esta casa. Es cierto. Es muy importante. So, estos dos otros proyectos que trabajamos, queremos que las personas que estén viendo y queriendo comprar casas, que vean, oh, mira toda la luz natural, mira qué bonita está la cama, que se puedan ver reflejados ellos viviendo ahí y no se enfoquen en otras cosas más. Y tenemos otras imágenes que queremos mostrarles donde hay cosas que sí se deben hacer y otras cosas que no se deben de hacer.
En la foto de mano derecha, mi mano derecha, se puede apreciar el hardwood floor, los pisos de madera, y también en la de izquierda. Y es lo que queremos que las personas vean. Qué bonito se mira el cuarto, la sala, la cocina, que puedan apreciar los pisos, las paredes, etcétera, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Ok. Hablemos de este siguiente tema. Despersonalizar el hogar. Obviamente, y especialmente en nuestra cultura, nos encanta tener fotografías. O sea, es un orgullo tener a mi familia en la pared, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que, no desafortunadamente, pero tenemos que sacar de la casa para que las personas puedan ver la casa de una manera diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna historia que nos puedas contar o comentar de alguna historia? No tienes que decir nombres o calles, pero que a lo mejor te dices, híjole, aquí vamos a tener que hacerle un poquito más. Sí, nosotros hablamos de esto, pues entrego una casa y bien bonita la casa, honestamente pensé yo en la casa de mi propia mamá, pero entré a un cuarto donde vivía su hermano y él desde pequeño le gustaban los sombreros y él pues por cada punto que tenía en el cuarto tenía un sombrero y para él era bien bonito y de verdad estaban bien organizados. Pero en ese momento, lo que le gusta a él, técnicamente no le va a gustar a todos. So, no quiere decir que se mira malo porque es lo que es, pero lo que queremos hacer es vender la casa a cualquier persona que llegue. So, en ese momento es importante quitar lo que nos guste a nosotros. Por ejemplo, aquí yo tengo como 30 cámaras a mi izquierda, pero no los quiero, I don't want to distract people. Sí. Exactamente. Y es un punto válido. Muchas personas y todos tenemos colecciones de ciertas cosas y es algo que es muy personal para nosotros. Pero en el momento, mi gente, que ustedes están pensando en poner su casa a la venta, tenemos que remover esas colecciones, esos artículos y ponerlos en una cajita para cuando se vayan a mudar se los pueden llevar. Y como dice Mario, poder mostrar la casa a todas las personas que quieren verla para que vean el espacio y no se enfoquen en la distracción que a lo mejor estas colecciones de cosas que son muy bonitas, que sea una distracción, que no me los quite de la vista en lugar de ver el tamaño del cuarto, etc. Ok, so hablemos un poquito de esta foto, Mario. ¿Qué no te gusta de esa foto? Los cables. ¿Por tienen que esconder. Esconder. Pues por la misma razón, es inmediatamente los ojos van a eso, lo que está desorganizado. So es importante tener una imagen con algo bien simple, bien limpio y organizado. Uh-huh. Me encanta. Y tuvimos que hacer eso un poquito en el proyecto que tú y yo trabajamos de último. Sí. ¿Qué onda con esta foto? Cuéntame. Oh, wow. You know, es bien importante tener una cocina donde, digamos, usted puede pensar, pues aquí en la izquierda, digamos, me gusta esta cocina, ahí yo voy a cocinar, puedo hacer esto, está bien limpia, pero la derecha, pensamos, wow, qué tantas cosas tienen, o qué pequeño es ese cuarto. Y la verdad es, en esta foto, pues, las cocinas puede ser que sean igual en lo que es el espacio, pero uno se mira bien pequeño y el otro no. Eso es bien importante, quitar todo de los countertops para poder enseñar la foto bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. En la foto de la derecha donde tienen un montón de cosas, creo que el countertop se mira bonito, pero de verdad que no puedo apreciarlo de verdad porque hay tantas cosas. So, una de las cosas durante mi consulta cuando me voy a visitar su casa es remover la mayoría de los artículos del countertop, de arriba, para que podamos mostrar que hay suficiente espacio. Porque las personas que están viendo en la internet y ven esa foto, como dijo Mario, van a decir, ay, no, esa cocina está muy pequeña y no hay suficiente espacio para mis ollas, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Siguiente. ¿Qué piensas de esta foto de mano derecha? Pues primera cosa, siempre esconder los cumbos de basurero. I mean, es algo que es bien simple hacer, pero otra vez nuestros ojos van directamente a lo que es
la suciedad ahí en vez de una foto de la izquierda que es bien simple, limpio. Exacto. Y yo sé que, you know, a veces los vendedores tienen tantas cosas en su mente y tal vez les olvida, pero es algo que se puede hacer rapidito. Moverlos por lo menos para que podamos tomar la foto y si quieren ponerlos de vuelta, los pueden poner. Pero como tú dijiste, no se puede apreciar. Se mira que hay suficiente tiles o stonework, el piso se mira bonito, pero no se, mis ojos no se fueron ahí primero, se fueron a los basureros. So, definitivamente cosas del exterior de la casa, queremos removerlas para que no distraigan. Esa es la palabra de hoy día, distraigan. Otra cosa que no me gusta, Mario, y le pido a mi gente, a mis clientes, que por favor se aseguren de cerrar el toilet seat, cerrar el baño, creo que se dice, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa foto? Pues otra vez lo mismo es, en vez de enfocarme en lo que es el cuarto, so en la izquierda veo yo el cuarto, veo el baño y digo, wow, qué bonito el tile work, qué bonito el vanity, el espejo, las luces. Pero en la foto de la derecha veo yo un toilet. Inmediatamente nuestros ojos van a algo lo que no está limpio y simple, pues dice. Exactamente. Porque mira, el wallpaper de ahí se mira decente, se mira bien. Bonito. Y moderno. Y también, sí. Y el baño con la ahí destapado no es bueno. ¿Algo más que puedas decirnos, consejos sobre cómo poner la casa a la... tener la lista para el día que tú llegues, que tal vez no mencioné antes de que hablemos de los siguientes, siguientes dos cosas que tengo que hablar contigo? Pues la importancia es de seguir la guía de la lista de preparación, porque ahí hemos tomado punto por punto cosas que se pueden hacer para asegurarse que su casa se pueda vender por el precio mejor que se pueda vender. En vez de que llegue gente y digan, pues esto no me gustó, y de verdad puede ser que solo son cosas que nosotros podíamos remover para que el cuarto se mire más grande, más bonito. Pero la meta es siempre vender la casa por lo más que se pueda para usted, no para la gente, no para el fotógrafo. Son cosas que le ayudan a ustedes. Exactamente, bien dicho. Y como les mencioné anteriormente, si están pensando en vender y quieren una copia de la lista que Mario puso, pues con mucho gusto se la podemos enviar. Les voy a mostrar la información de Mario al final de la presentación. Y como dijo Mario, una de las cosas que es súper importante es querer vender la casa, obviamente, por el precio mejor, ¿no? El más alto si se puede. Y la gente automáticamente asume condición con el precio. Si su casa no se mira bien, pues entonces no van a querer pagar lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ok, so, en tu línea de la industria o fotografía, también haces otras, no sé cómo se diría en español, otro tipo de fotografías, ¿no? Sí, una más de personal. Ellas, ¿perdón? Foto más personal. Fotos personales, que sean más personales. Y una de ellas es lo que se llama en inglés branding portraits, que cuando lo busqué en español para traducirlo decía retratos de marca, no sé si la expresión verdadera. Pero eso es fotografías para un individual que tenga alguna carrera y quiera poner su fotografía y mostrar ese lado de ellos, que tal vez a lo mejor las personas no sabían, ¿verdad? Sí, sí. En inglés se dice personality, personalidad. Ajá. Es igual como una casa o lo que sea que vamos a comprar. Tenemos en ese momento 2 segundos del momento que vemos esa foto. Nosotros escogemos, quiero leer, quiero ver o quiero hacer negocio con esta persona. So es importante tener una foto que en ese momento para la persona, para que tomen su tiempo a ver de qué es lo que está hablando. Y en esta foto, pues escogimos a Raquel Boris. Si la conocen, pues esta foto para mí y para ella creo que es exactamente quién es ella. Absolutamente. Para, como tú dices, los que conocemos a Raquel, en esa foto es exactamente como es ella. Es súper friendly, bien amigable, te hace sentir bien, tiene una sonrisa hermosa y pudiste captar la esencia de Raquel en ese momento. Y esa es una de las fotografías que ella usa para su negocio. Porque si fuera yo alguien que estuviera viendo, diría, ay, qué bonita está, mira, que me da así,
que quiero trabajar con ella porque se mira bien linda, ¿verdad? Bien divertida, sí. Sí, divertida, exacto, divertida. So, Raquel, muchísimas gracias por dejarnos usar tu foto. Gracias, okay. También me gusta lo que estás haciendo con retratos familiares. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más de esa página de tu vida. Pues para mí la fotografía es algo que me encanta, cualquier tipo que sea, pero el honor de tomar una foto de familia es, maybe pensándolo hoy, que ya mi mamá no está conmigo, pues el valor de una foto es, por decir, como dijo antes, 1,000 words. Y so, en estos momentos es bien importante tomar el tiempo de tomar fotos de cuando los niños eran pequeños hasta cuando crecen. So, para mí me encanta conocer a la familia, tomar fotos y darle una oportunidad de ponerlo en la casa o un álbum, como sea. So, si alguien llegase a llamarte hoy día, porque a lo mejor nos van a ver en Facebook o nos van a ver en Instagram, y te digo, ¿sabes qué, Mario? Quiero que mi familia y yo nos tomes una fotografía. ¿Qué pregunta les haces? ¿Cómo determinas dónde vas a tomar la fotografía? Porque una de las cosas que hemos hablado era que obviamente los que tienes que me mostraste acá hoy día son afuera, porque imagino uh-huh. que la luz natural es mucho mejor. ¿Qué significa esa consulta? So primero hablamos. Primero me llaman, como sea, o me encuentran en Facebook o me encuentran en Instagram, y hablamos de su familia. ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo son ustedes? ¿Qué le encantan? Puede ser que hay un lago que ustedes siempre van cada sábado. Pues es importante tener eso detrás de ustedes, porque es algo que en esa foto, en tantos años, lo van a ver y van a decir, ah, se recuerdan cuando fuimos ahí, ahí es ese lago que todavía ahora vamos. Sí. So, es de tomar tiempo, conocernos a nosotros para que en ese momento hagamos unas fotos bien bonitas. Muy bonito, me encanta eso. So, para todos ustedes que quieren aprender o saber un poquito más de Mario, o están considerando tomar retratos de familia, o quieren la lista de las cosas de que tienen que hacer para arreglar su casa antes del día de las fotos, pueden seguir a Mario en el Facebook, a Mario Mineros Photography, o en el Instagram, a Mario Mineros Photography, @ Mario Mineros Photography. Y también, Mario, tengo acá tu información, tu número de teléfono, por si alguien quiere enviarte un mensaje de texto. Y si alguien está pensando en vender y quieren una consulta también gratuita conmigo, pues ahí está mi número de teléfono y mi correo electrónico, y también pueden encontrar en Facebook. Mario, tu mamá estaría muy orgullosa porque hiciste esto en español, ¿eh? Y lo hiciste muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que fue un placer haberte tenido. Y tu tiempo es valioso. Yo sé que estás muy ocupado. Gracias por la oportunidad de poder hacerte unas preguntas. Gracias, de nuevo. De nada. Se me cuidan. Hablamos pronto. Chao. Sí. Bye. Chao. Bye.